La ONG Foro Penal Venezolano exhortó al régimen de Nicolás Maduro a conceder amnistía a los considerados presos políticos y no utilizarlos como fichas de canje en una mesa de diálogo con la oposición. El Foro Penal reportó dos recientes liberaciones que, según dijo, en nada tuvo que ver la mesa de diálogo, sino la gestión de los abogados. Nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, nos tiene el reporte. Daniela. Marcelo Crobato es abogado defensor de derechos humanos. Atender a un cliente durante un allanamiento en medio de las protestas estudiantiles de 2014 le ha costado 2 años y medio de prisión. Mi esposo sufrió una caída estando recluido y en lugar de trasladarlo a recibir atención médica fue trasladado al tribunal. A raíz de esa caída se le agudizó un problema que tenía en la columna vertebral, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente en 2 oportunidades el año pasado. Él había sufrido antes de su reclusión, tenía problemas de piel, sufrió de cáncer de piel, estando en prisión sufrió otra lesión de piel que afortunadamente, y después de haber estado él en huelga de hambre para que lo trasladasen al médico, fue atendido de esa lesión de piel. Sufrió desnutrición proteica, bajó casi 30 kilos de peso y eso le ha pasado a todos. Aparte del daño psicológico y emocional que sufrió y que todavía está padeciendo y está bajo tratamiento psiquiátrico permanente, tanto él como yo. Su esposa pide libertad plena, pues permanece bajo arresto domiciliario. Casa por cárcel no es libertad. Mi esposo no está libre. La prisión de mi esposo es nuestra casa, las 4 paredes de mi casa, que ni siquiera tienen vista a la calle. Mónica Santamaría es hermana de José Luis Santamaría, detenido en julio de 2014. Inicialmente fue acusado de terrorismo, luego de instigación a la violencia. Permanece en una cárcel de presos comunes. Ahorita tiene una enfermedad en la piel que apenas pocos días de tratamiento y que todavía no le han realizado los exámenes pertinentes para verificar su condición a nivel de rodilla y de en qué condiciones está a nivel del hígado por haber sufrido hepatitis. Un llamado a la gente que está en la mesa de diálogo: traten este tema desde el punto de vista humano. No son números, no son fichas, son personas, y atrás de esas personas que están injustamente detenidas está una familia que no sabe qué hacer. Según el Foro Penal, son 106 las familias que padecen el viacrucis de tener un ser querido en prisión por oponerse al gobierno, 34 de ellos en estado de gravedad. ¿Qué tenemos que esperar para liberar a los presos políticos? Que la enfermedad llegue al extremo de que tengan que ser internados en una clínica, no más ponen un pie en la calle, o que tengan que ser internados en un sanatorio psiquiátrico por los daños psicológicos que la prisión produce, para luego deshumanizarlos como se les ha deshumanizado. Es el caso de Araminta González, también detenida durante las protestas estudiantiles. Desde hace más de 4 meses fue internada en un hospital psiquiátrico por intentar quitarse la vida. Hace 10 días se le concedió la libertad condicional y sigue bajo tratamiento. El caso de Araminta pone la atención y pone la luz sobre eso. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Cuánto daño más vamos a causar? Hay personas que tienen ya casi 3 años detenidas preventivamente. El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 230, dice que una persona no puede estar privada preventivamente de la libertad, es decir, sin haber sido condenada más de 2 años. La ONG Foro Penal pidió al gobierno decretar una amnistía general y no usar a los detenidos como fichas de canje en una mesa de diálogo con la oposición. Si esto no es un juego, porque este es un tema que tiene que ser tomado con seriedad, en vez de estar discutiendo liberaciones a cuentagotas, retomemos de una buena vez el tema de una amnistía general para todos los presos, perseguidos y exiliados, que lo único que requiere hoy por hoy para implementarse, para ver la luz y para surtir sus efectos, es voluntad política, porque ya jurídicamente está lista. Ya jurídicamente se adelantó el trabajo, se discutió en la Asamblea Nacional, se propuso en la Asamblea Nacional, se aprobó en la Asamblea Nacional, y esa amnistía que se aprobó en la Asamblea Nacional, que luego fue bloqueada por el poder, de lo único que necesita hoy por hoy para ver la luz y para aplicarse plenamente a todos sin distinciones, sin estos sesgos maniqueos que tanto daño hacen, es voluntad política. Cuestionan que ninguna de las ONG que defiende a los denominados presos de conciencia haya sido llamada para abordar estos casos en las mesas técnicas.
Según el Foro Penal Venezolano, entre los considerados presos políticos se encontrarían 22 estudiantes, 23 militares, 5 policías metropolitanos, 9 mujeres y 7 militantes de partidos políticos. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Saludamos en esta parte del programa a Enzo Escarano, líder de la Unidad Democrática en el estado Carabobo y exalcalde del municipio San Diego. Señor Escarano, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Yoeli, ¿cómo estás? Le agradezco este tiempo. El fin de semana, Nicolás Maduro decía que el diálogo se tenía que extender por el 2017 y hasta el 2018. ¿Es oxígeno para él, para el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que es preocupante cuando un presidente de la República establece de que hay que dejar una mesa de diálogo durante 2 años, quiere decir que no tiene intenciones de resolver absolutamente nada. Yo creo que una mesa de diálogo, y como está planteada aquí en Venezuela, es precisamente porque hay una crisis no solamente humanitaria, sino una crisis social, una crisis económica, una crisis de gobernabilidad que se siente en estos momentos, y creo que las medidas que se deben tomar en ese diálogo que está planteado en esa mesa son de inmediata ejecución y no esperar 2 años para que tomen esa decisión. Aparte que no creo que el hambre que está pasando nuestro pueblo pueda aguantar tanto tiempo. Yo creo que estamos en un momento de una crisis verdaderamente de desespero que está viviendo el pueblo en estos momentos. Ahora, entre las peticiones de la Mesa de la Unidad Democrática estaba la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, una salida electoral a la crisis que atraviesa Venezuela. ¿Se ha avanzado, se han cumplido alguno de estos objetivos a su modo de ver? Bueno, hasta ahora el gobierno no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Porque precisamente se ha planteado sobre la ayuda humanitaria para que abrieran los canales como tal, pero prácticamente no ha hecho absolutamente nada para permitir de que amigos del extranjero puedan mandarnos medicinas y comida. Eso está totalmente bloqueado. Eso es una de las cosas de que, bueno, le hemos puesto como fecha para el día 6 de diciembre, que el gobierno tiene que dar muestra de que quiere resolver los problemas y no ha hecho absolutamente nada, igual con la liberación de los presos políticos. Yo creo que ya el gobierno ha reconocido, bueno, yo estoy víctima de eso, yo estuve un año encarcelado como alcalde al lado de Leopoldo López, justamente, y bueno, precisamente porque no se me hizo ningún juicio, sino solamente por ser adversario político a este régimen, me encarcelaron. Bueno, así hay miles de venezolanos que están en la misma situación, donde aparte de estar encarcelados, no se nos da la posibilidad de que nuestros abogados nos atiendan o simplemente nuestros médicos nos puedan atender. Y bueno, muchas de ellos, en el caso que escuchábamos anteriormente, personas que cuando son liberadas, ya prácticamente la salud ha sido perjudicada fuertemente por no dar un tratamiento a tiempo. Ahora, ¿qué se está planteando en la mesa? Oye, que el gobierno verdaderamente dé respuesta a las solicitudes que están colocadas ahí. No son solicitudes del otro mundo, son solicitudes normales que vive en cualquier país democrático, lo vive normalmente. Aquí estaban establecidas un referendo revocatorio donde el gobierno, por miedo de medirse, ha utilizado a los entes públicos que son del gobierno para bloquearlo. Estaba planteado unas elecciones a gobernadores que debieran hacer constitucionalmente para este diciembre y de la misma forma la han prorrogado para mediados del año que viene sin ningún tipo de excusa ni nada, ni nos han puesto por qué razón las trasladaron para allá. El gobierno se le ha pedido que reincorpore a través del TCJ a los 3 diputados de Amazonas, o a los 4 diputados de Amazonas, y tampoco ha dado respuesta como tal. Un tribunal que lleva un año para decidir si hubo o no hubo fraude, pero tampoco dice si hubo fraude para repetir las elecciones, y de la misma forma nos mantiene inhabilitados a una población completa que no tiene representación en la Asamblea Nacional. De la misma forma se le ha planteado el problema económico que se está viviendo en el país, de que, bueno, vemos que hay dólares preferenciales solamente para los amigos del gobierno, y resulta que esos dólares, en vez de ser utilizados para impulsar el aparato productivo, son simplemente herramientas de negociaciones para empeorar el sistema económico del país, porque esos dólares son reutilizados para revenderlos en el mercado negro del dólar. Bueno, y eso nos está llevando prácticamente a una paralización económica, a un desempleo total, a una escasez en el país y a una superinflación que estamos viviendo en estos momentos, Yelín. Ahora, tomando
más bien aprovechando su experiencia, su testimonio, quisiera preguntarle si en algún momento los presos políticos de verdad son utilizadas como fichas de canje. Bueno, el gobierno nos utiliza. Fíjate que cada uno de nosotros, como presos, somos presos de alguno de los líderes del PSUV, ¿no? Cada gobernador o cada alcalde o el mismo presidente tiene a sus presos exclusivos, ¿no? Dicen, bueno, en el caso mío, el mismo gobernador del estado, Carabobo, como yo era un problema para él electoralmente porque no me podía ganar las elecciones y los números electorales me dan muy altos, bueno, él le pidió al gobierno, bueno, mira, vamos a sacar a Escarano del juego político encarcelándolo. Tanto fue el caso que luego que salí en libertad, yo fui candidato para diputado en primaria, fui el más votado de todo el país. ¿Y qué hizo el gobierno luego de yo haber ganado la candidatura en primaria? A los 15 días me inhabilitó por un año para no tener la posibilidad de ser diputado en estos momentos. Simplemente utilizan el TCJ, utiliza la justicia para quitar a sus enemigos políticos. Lógicamente, y así hay cantidades de presos, como el caso de Leopoldo López, que de la misma forma, bueno, tiene a, como dice, a su jefe como tal. Esa es la prenda, Leopoldo López, prenda de alguien, como lo tiene Daniel Ceballos, que es un alcalde también destituido por el gobernador del estado Táchira, que no le conviene a ese líder en el Táchira, y bueno, simple y llanamente lo quita del medio encarcelándolo. Y así hay miles de venezolanos que están de la misma forma. Otros, como estudiantes que están ahí, los mismos policías metropolitanos. Yo compartí la misma cárcel, yo tuve en Ramo Verde, y bueno, ahí estábamos Daniel Ceballos, estaba Leopoldo López y mi persona, y están estos policías metropolitanos que ya llevan, inclusive ya han cumplido hasta la pena que se les citaron, y no les dan libertad tampoco a estos presos. Así cada quien, tenemos nuestro verdugo, como lo llamamos nosotros, que somos ficha de estos gobernantes del PSUV, que simple y llanamente le tienen miedo a un proceso electoral. En vista de que ellos llegaron al poder fue a través del portaaviones del presidente de la República. Ninguno de ellos llegó por un liderazgo propio o por una obra de gobierno, sino que, bueno, la gente votaba por Chávez y votaba por lo que Chávez le ponía la mano en el hombro. Y lamentablemente la única forma de mantenerse en el poder es utilizando este tipo de acciones inconstitucionales y malversas y contra los derechos humanos de los venezolanos. Ahora, el simple hecho del debate del caso de los narcosobrinos en la Asamblea llevó a que registráramos la posible separación por parte del chavismo de la mesa de diálogo. En algunos medios registramos que el chavismo había amenazado con levantarse, suspender el diálogo por haber debatido este caso. El caso como tal de los narcosobrinos, ¿es la punta de la madeja de un narcoestado o podría llevar esa investigación a ese punto? Bueno, mira, aquí hay mucho de eso. Aquí hay lo que es un abuso de poder, no solamente con el narcotráfico, sino también vemos la corrupción administrativa enorme que ha tenido este gobierno, la destrucción de las empresas del Estado. Aquí hay corrupción por todos lados. El narcotráfico es una de ellas, pero también aquí hay prácticamente el saqueo completamente del erario público y aparte de eso, el saqueo en la alimentación también, porque aquí han saqueado completamente las empresas productivas, las han tomado por asalto el mismo gobierno con la excusa de expropiaciones que luego no son pagadas a sus propietarios, pero también son luego destruidas porque tampoco las han puesto a servicio del pueblo como tal. Esa es la realidad palpable. Ahora, ¿qué se ha logrado con esta mesa de diálogo? Yo creo que entiendes que el gobierno en ningún momento ha querido dialogar. El gobierno dijo de querer montar una mesa de diálogo como para tener una excusa delante del mundo de que ellos eran los pacíficos, que eran los demócratas. Ahora, cuando se instaló la mesa de diálogo, vemos que las mentiras están saliendo a flote porque el gobierno no ha querido cumplir con ninguno de los acuerdos. ¿Por qué? Porque ha quedado en evidencia de que el gobierno, al sentarse en la mesa, está quedando en evidencia que no tiene el poder de resolver los problemas solo. Segundo, ha quedado en evidencia de que los presos es el gobierno que con una llamada telefónica los manda a encarcelar y con una llamada telefónica los manda a liberar. Eso ha quedado en evidencia a nivel mundial. Otra de las cosas que ha quedado evidenciada en este caso es que el gobierno no quiere ir a un proceso electoral, le tiene miedo a las elecciones y por eso anda bloqueando lo que es las propuestas que hay en el diálogo para no ejecutarla. Entonces dicen que es la oposición que se quiere parar. No, yo creo que el gobierno en ningún momento ha tenido las intenciones verdaderas de sentarse y menos de cumplir
con las propuestas. Nosotros, del lado de la oposición, no tenemos nada que proponerle. Nosotros no tenemos nada que darle al gobierno. Aquí, quien tiene que liberar los presos es el gobierno, no los podemos liberar nosotros. El que tiene que tomar unas medidas de rectificación económica es el gobierno, no las tenemos que tomar nosotros. El que debe abrir el canal humanitario es el gobierno, no lo podemos aperturar nosotros. O sea, todas estas situaciones que se están viviendo en estos momentos en el país están en manos del gobierno, como también poder dejar que se ejecute el revocatorio. Nosotros cumplimos con la recolección del 1%, del 20%, y luego ellos utilizaron unos tribunales regionales para poder bloquear esa oportunidad. Es el gobierno que suspendió las elecciones de gobernadores que están constitucionalmente, que debían de ser para el 2 y 3 de diciembre, y las suspendió fue el gobierno. O sea, nosotros como oposición, ¿qué podemos decirle? Bueno, que bajamos las protestas, pedirle a la gente que haga un calma, porque supuestamente el gobierno iba a cumplir, pero hasta ahí podemos llegar nosotros. Pero ¿cómo le puedo pedir yo a una madre que no salga a protestar porque no consigue medicina? ¿Cómo le puedo decir yo a un padre que no salga a protestar porque no consigue comida? ¿Cómo le hago yo para decirle a unos jóvenes que no salgan a protestar porque sus escuelas están malas? Y esa es la situación. Aquí nada funciona. Aquí estamos en un país totalmente a oscuras. Tú sales por las avenidas y las calles están totalmente oscuras porque resulta que no hay electricidad, y cuando hay electricidad resulta que están todos los bombillos quemados en todas las vías públicas. Sales y ves los automercados vacíos completamente y una cola de gente pasando 24 y 48 horas simplemente para comprar un kilo de arroz o un kilo de harina pan. No estamos hablando de hacer mercado, es para obtener un producto. Y en eso se nos pasan los días a los venezolanos haciendo cola para conseguir medicina, para conseguir comida, o simplemente a las 6 de la tarde tenemos que guardarnos, o a las 5 de la tarde en nuestras casas presos porque el hampa y la inseguridad, bueno, nos está arropando a toda Venezuela. Y aquí yo lo que quiero hacer es un llamado al gobierno, al presidente de la República, y también a mis compañeros de la Mesa de la Unidad. Este es el momento verdaderamente de tomar unas soluciones inmediatas a la crisis humanitaria que se está viviendo en el país, a la crisis económica, a la crisis social, que dejemos ese ego partidista de un lado, que el pueblo en estos momentos necesita verdaderamente que los líderes demos una respuesta efectiva a la población, que el presidente entienda que ya está bueno de tanto hablar y que escuche un poquito y se ponga la mano en el corazón y vayamos a buscar las soluciones a los venezolanos, porque a nadie les conviene una explosión social y de verdad lo pido de todo corazón. Yo, preso político de este gobierno, con todo lo que me hicieron, no salí con ningún rencor de buscar venganza, salí fortalecido y preocupado de lo que me hicieron a mí, no se lo sigan haciendo más nadie, y seguir luchando por ese país que queremos, un país donde todos tengamos las mismas oportunidades, un país de crecimiento, de fortalecimiento, y que bueno, y que sea el pueblo quien elija a sus autoridades y no sea unos militares o no sea simple y llanamente un cogollo político que se mantenga en el poder simple y llanamente porque tiene dinero o tiene las armas del Estado. Yo creo que ya es hora de que el presidente de la República deje esos discursos vacíos que no llegan a nada, deje de estar mintiéndole a la gente y que entienda que hay una población, 30 millones de venezolanos, que estamos necesitando que se rectifique y se tomen medidas inmediatas, que se abra el canal humanitario, que suelten a los presos políticos, que liberen a Venezuela del ladronismo y de la inseguridad que se está viviendo, y que empecemos a darle apoyo a todo aquel que quiera invertir para que comience nuevamente el aparato productivo a producir empleo, a producir riqueza, a producir alimentos, a producir medicina y a producir bienestar y tranquilidad a todos los venezolanos. Es Enzo Escarano, líder de la Unidad Democrática en el Estado Carabobo. Gracias por estar con nosotros en la tarde de Entre 24. Gracias a ustedes.